señoras y señores, a pesar de que el doctor Junior Espinosa y Arboleda nos ha enseñado que coincidir no es malo, quiero decir que también hay una frase que dice que a veces coincidir hace que uno tenga que revisarse. Sí. Si coincidimos, tenemos que revisar. ¿Cómo va a ser que yo estoy pensando yo como esa igual persona? Que fulano, yo, pero es posible y no es malo. Así como una frase que usamos mucho, que nos enseñó el distinguido periodista desaparecido a destiempo, don Rafael Bonilla y Aibar, decía, el agradecimiento no es eterno. Es perecedero. Sí. Sin embargo, él decía eso. Sin embargo, el actual Papa ha reiterado que los seres humanos deben ponerse de acuerdo por aquello que coinciden y no por lo que difieren. Y recientemente han aparecido muchas informaciones que tienen que ver con budistas, protestantes, hindúes, musulmanes, judíos, todos con creencias aparentemente diferentes, pero tienen un común denominador que son hijos de Dios. Son hijos de Dios, por tanto, si tienen el mismo padre, él lo ve como hijos que han tomado profesiones diferentes, pero son hijos del mismo padre. En estos días, un vicepresidente del Ministerio de la Batalla de la Fe, y que él y su padre se han caracterizado por casi liderear el sector que nosotros le decimos protestante, pero que ellos prefieren que le digan cristianos. Y dijo algo que tiene que ver con la elección del presidente de los Estados Unidos. Hay muchos temas que nosotros con Ezequiel Molina Hijo vamos a tratar, como son el tema del aborto, la delincuencia y el mensaje que normalmente las iglesias le hacen a los feligreses a fin de año, los deseos. Nosotros hoy nos vamos a suscribir nada más a dos temas con Ezequiel y comprometerlo a que en este nuevo año hagamos algunas sesiones que tienen que ver con las iglesias cristianas. Le damos las gracias a Ezequiel Molina Hijo, pastor y vicepresidente del Ministerio de la Batalla de la Fe, y le pedimos que nos exprese primero cuál es el mensaje que las iglesias cristianas le envían a su, no solamente a sus seguidores, sino a todos los seres humanos de buena voluntad. Adelante, don Ezequiel. Muy buenos días, don Julio, y a todos los que integran el panel. Es un placer compartir con ustedes aquí y quiero decirle que este es uno de los programas que yo más veo en las gracias, mañanas. Ezequiel. Y nos sentimos bien poder compartir con ustedes en esta mañana. Esa suerte no tenemos nosotros, porque nosotros cuando llegamos ya se ha terminado. Sí. Gracias. Entonces, bueno, el mensaje de los cristianos y del Evangelio en Navidad y fin de año y todo el tiempo es anunciar que Cristo Jesús nació, es el Salvador del mundo y el propósito era libertar a la gente del pecado y de la maldición del pecado. Entonces, ese siempre ha sido el mensaje. Ha sido un mensaje coherente y un mensaje de toda la época y que a nuestro juicio no pierde trascendencia. Y todos los males que vive la humanidad tienen una relación directa con la indiferencia o el irrespeto a los principios del Evangelio para la buena convivencia y la buena relación entre los hombres y Dios. Ahí se resume lo que pudiéramos decir como buenas noticias para
para la gente en este tiempo. Bien. Ezequiel, ustedes los que se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras para transmitírselo y, ¿por qué no decirlo?, interpretarlo, porque fueron escritas y fueron recabadas en épocas muy diferentes y quizás necesita cierto tipo de la población explicación. Dicen que lo que está claro no necesita explicación, pero sí necesitan explicaciones. Yo particularmente no soy un estudioso de la Biblia, pero tengo muchísimas interrogantes y a lo mejor tú tienes la posibilidad de ayudarnos. Lo primero es que quiero preguntarte, Jesucristo vivió 33 años según las Sagradas Escrituras. Ese hombre tenía condiciones de que no se movió nunca más de 100 kilómetros de perímetro. Uh-huh. Nunca se montó en un automóvil, no usó una bocina amplificadora, lo más que se montó en un medio de transporte fue en un burro. No tenía internet. No tenía nada de esas cosas que tenemos. Sí. Era soltero, vivió 33 años, pero hay algunas cosas que no he encontrado nunca. Lo primero es, Jesucristo era un ser, su vida día a día era normal, él era un ser humano igual que todo el mundo, hacía lo que hacemos todos. O él tenía algo, por ejemplo, no se alimentaba, no dormía, él hacía lo mismo que hacemos todos. Bueno, la referencia que da la Biblia, que es el documento fundamental que relata la vida de Cristo, es que Cristo vivió una vida normal. Es decir, inclusive hay un silencio, si se pudiera decir, entre 8 a 12 años que Cristo pasó inadvertido. Y luego, cuando irrumpe en el escenario con trascendencia, ya tiene alrededor de 30 años. Y la aparición de los 12 años en el templo es un hecho único, ¿verdad? Exactamente. No, entonces, hay más nada que hable de eso. No, y hay una realidad, y es que los críticos de Jesús hacían referencia continuamente. ¿Cómo va a ser que este puede señalar que es el Hijo de Dios cuando lo conocemos, que es el hijo de un carpintero? Bien. Es decir, probablemente Cristo era un carpintero, un ayudante de carpintero, y trabajó toda su vida en ese oficio. Y por eso se lo criticaban. ¿A qué edad él queda huérfano de padre? ¿Cómo que queda huérfano? ¿Se murió San José un día? Bueno, debió morirse, pero no entra en detalle, porque el eje central de la Biblia tiene historia, pero no es un libro de historia. Ah. Tiene poesía, pero no es un libro de poesía. La Biblia solamente se enfoca en lo que es fundamental para comunicar el plan o la revelación de Dios para la humanidad. Entonces, José deja de ser protagonista en la medida que Cristo crece y se establece. Bien. Entonces, hay muchos documentos históricos, historiadores como Flavio Josefo y otros de su época, de los padres de la iglesia. ¿Ustedes le dan crédito a los cuatro evangelistas? Claro que sí. Otra cosa, y él no aparece nada, Cristo no tenía sentido del humor, porque no aparece ni un chiste de Jesucristo. Bueno, Cristo tenía muchos momentos íntimos, compartió compartió el alimento con los discípulos y demás, pero vuelvo y les repito, la Biblia, el enfoque de la Biblia no es hacer un relato histórico 100%, sino comunicar las verdades fundamentales. Dice, por ejemplo, al final Juan, y muchas cosas hizo Jesús que no están registradas, pero estas se han registrado como testimonio. Es decir, hay hechos, hay milagros, hay cosas que Cristo hizo que no están todas en la Biblia, producto de que ahí está lo básico y lo que era fundamental. Bien, Carlos. Pastor, la Biblia también, así como usted dice, no tiene poesía, pero no es poesía, tiene historia, pero no es un libro de historia. Pero también tiene una parte que es quizás donde mucha gente se empantana en el conocimiento, que es la parte interpretativa. Es decir, cuando uno ve un pastor, un sacerdote que viene y dice, oye, esto es lo que realmente significa tal o cual cosa. Entonces,
¿Qué es lo que uno tiene que hacer, tomar en cuenta al estudiar la Biblia para uno no caer en el asunto de que vengan a decirle a uno que eso no es lo que la Biblia dice en el mensaje gato por liebre? No, de que, ok, yo estoy entendiendo una cosa, pero este señor me está diciendo que eso no significa eso, sino otra cosa. ¿Qué vacuna usted nos da para eso? Bueno, el primer punto sobre eso es que los pastores, los que predicamos el contenido bíblico, lo que hacemos es aplicaciones de la Biblia a la vida práctica. Uh-huh. Yo siempre le digo a la gente, un dispositivo como este móvil, llévalo, proyectalo 100 años atrás. Si alguien te habla, alguien de 100 años atrás, un niño de hace 100 años, hubiera visto un video de cómo se usa un celular hoy, ¿qué usted cree que hubiera dicho? Hay mucho. Entonces, el paso del tiempo tiene un impacto. Tiene un impacto. Ahora, la Biblia es un libro de principios. Y los principios bíblicos son coherentes a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, tú comienzas con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son lo que le dan la base a la regla de convivencia y a la ética en la sociedad. Si yo mato, yo no puedo vivir con un ser humano. La Biblia te manda, no matarás. Mandamiento básico. Eso parece un código penal. Ahí es que nace. Pero que el código penal está sustentado en los principios bíblicos. Las leyes de convivencia de los seres humanos y los derechos humanos están sustentados en las verdades bíblicas. Yo creo que tú has tratado un tema. Por eso es que no se puede tratar muchos temas, porque cuando uno viene a ver, tiene que hacer un canal de televisión para tratar todas esas cosas. Ezequiel, dijiste que si uno le lleva un celular a un personaje, a cualquier persona de hace 100 años, pasaría lo mismo cuando leíamos a Julio Verne, ¿verdad? 20.000 leguas de viaje submarino y esas cosas eran un absurdo. Y si tú coges Dick Tracy, que era un policía que se transmitía, porque con el reloj transmitía a una radio, pues se da cuenta que eso no es nada nuevo ahora mismo. Hacen más que eso, hasta con imagen. Y si tiene que hablar de lo espacial, ahí está Buck Rogers, que nos enseña muchísimas cosas. La pregunta es la siguiente. La iglesia que tú representas, no está divorciada de la ciencia, ¿verdad? No, claro que no. La ciencia fundamentalmente vive validando lo que uno encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, y las cosas que la Biblia revela que en muchos tiempos o en muchas edades anteriores pareció ciencia ficción, la ciencia termina confirmándolo. Bien, hay una declaración, no sé si tuya o de tu padre, que es la razón de esta participación, que dice, o que dijeron, que Donald Trump fue electo y que en la elección de él podría estar la voluntad de Dios. En un episodio de la Biblia aparece una provocación que le hacen a Cristo y él la responde con una moneda, da al César lo que es del César y a Dios lo dice. Separa el poder terrenal del poder divino. Realmente, Ezequiel, ¿tú ves la presencia de Dios en la elección de los gobernantes? Efectivamente. ¿La ves? Y no es cosa de nosotros hoy. ¿Para bien o para mal? El apóstol Pablo en el primer siglo, en la carta a los romanos, dice, toda autoridad es establecida por Dios y manda a los cristianos a orar por las autoridades. Y en el momento que Pablo escribe, le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos por Nerón. Por lo tanto, en esas condiciones, decir que una autoridad como Nerón, uno de los peores emperadores y más sanguinarios del imperio romano, lo eligió Dios, era muy cuesta arriba decirle a los cristianos que estaban siendo perseguidos, que eran echados a la fiera hambrienta. Y eso viene desde ahí. Es decir, no es una interpretación de nosotros. Dios lo permite y viene en relación a la conducta y, no y a la relación no de los pueblos. Y no es un riesgo muy grande, Ezequiel, tú decir eso y decir, caramba. Y Dios le metió 52 años a Fidel Castro en Cuba y 22 a Balaguer aquí por voluntad de él.
Bueno, es que nosotros, precisamente la Biblia tiene un ejemplo, el modelo de Dios en su trato con el ser humano a nivel de nación, lo tenemos con el caso del pueblo judío. El pueblo judío, en toda la escritura lo vemos por siglos, que su relación con Dios iba ligada a su situación política y a su situación social y a su bienestar económico. Cuando fallaban, usted ve que cuando el pueblo judío cae presa de Babilonia y Babilonia los destruye, es como consecuencia del pecado, inclusive advertido proféticamente por profetas como Jeremías. Pero tú me estás diciendo que cuando elige un mal gobernante es un castigo. General, sí, obviamente. Está relacionado con eso. Y si a lo mejor Dios lo hace de buena fe y el que falla es el gobernante. ¿Cómo que Dios lo a lo mejor le dijo, déjame poner a este que va a resolverlo? Porque Dios no puede querer nada malo para uno. No, pero los pueblos deciden. Hay un principio de relación de Dios con el hombre que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Y es coherente desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es Dios establece la regla y el hombre tiene la libertad de elegir. Por lo tanto, es decir, que ustedes basan tú tienes todo el bien y tú tienes el mal. Entonces, yo te doy la capacidad. Tú estás eliges. Como todas las religiones, que cree que el libre albedrío es lo que funciona. No, lo fundamental es un principio. Entonces, ninguna criatura humana tiene derecho a elección. Sí. Los animales no eligen, las plantas no eligen. Ah, entonces, si no eligen el destino y lo que Dios me puso, yo te voy a hacer una pregunta. Yo cometería alguna falta o pecado, como ustedes lo llaman. Si, por ejemplo, yo digo, si hay vida eterna, ¿tú crees que hay vida eterna? Claro que sí. Bien. Entonces, cuando yo llegue donde vaya a llegar, que supongo que un día voy a llegar, Dios me tiene que explicar muchas cosas. ¿Y por qué se la tiene que explicar? O usted tiene que explicarme, porque si él sabía que me iba a ir mal, ¿para qué me creó? No, porque él nos crea y nos da la oportunidad a nosotros de ser felices. Claro que sí. Oh, pero, por ejemplo, yo tengo una esposa y tengo unos hijos. Yo pude decidir no tener ni esposa ni tener hijos. Yo pude ser un borrachón y decidí ser un hombre respetable. ¿Y por qué tú no decides ser rico? ¿Eh? ¿Por qué tú no decides Porque la riqueza rico? No es determinante para la existencia humana. Yo puedo ser feliz sin dinero. Qué bueno. Adelante. Entonces, no le estamos cargando mucha responsabilidad a Dios. Sí, sí. Porque sobre todo en el caso de los gobernantes, me estás diciendo entonces que toda la situación de injusticia, que vive el mundo, es responsabilidad de Dios, que ha iluminado a esos gobernantes. No. Bueno, explíqueme eso. Usted se está extendiendo a otro nivel, porque, por ejemplo, Dios me da la libertad de elegir. Yo elijo. Y si alguien comete injusticia, toda la Biblia es coherente cuando Dios establece sanción al que peca, al que hace lo malo. Dios me da la libertad, pero me dice, si tú coges a la derecha, tiene una consecuencia. Hay un régimen de consecuencia en todo lo que Dios establece y lo que yo decido hacer. Por lo tanto, Dios no está siendo ni injusto, ni está asumiendo responsabilidades. Me está poniendo a mí. A partir de esa lógica, los dominicanos no estábamos recibidos según Dios para que un militante de la comunidad de fe dirigiera los destinos del país. Repíteme que los dominicanos no estábamos preparados para que un militante de la comunidad de fe, de los que fueron candidatos presidenciales, ganara. ¿En qué sentido? Ganara la presidencia. Los candidatos cristianos que enarbolaban la bandera del cristianismo, porque ellos no ganaron. Hay compatibilidad bueno, entre la política. Bueno, fundamentalmente el pueblo no quiso elegirlo. Tuvieron la oportunidad, tuvieron el ofrecimiento. Y el pueblo no lo quiso elegir. Es decir, el Señor no iluminó a los votantes. El Señor no iluminó a los votantes para que votaran por ellos. No, Dios nos dio la oportunidad de elegir. Y por ejemplo, los cristianos. Lo que estamos viendo, mira, la gente no lo quiso. Tú has abierto una sección aquí en la revista. Sí. Porque da la impresión de que tú nos das mucha libertad en algunas cosas y a otra le da muchas atribuciones a Dios. Claro. Entonces, de eso vamos a tener que hablar en el año 2017. Adelante. Yo creo que esto, pero igual que en el tema del aborto. Sí. Hoy no vamos a tratar el aborto porque ese es un tema monográfico, complicado.
y que cada quien tiene una idea. Adelante, Carlos. Sí, que precisamente, partiendo de lo que usted decía hace un momento, entonces, ¿Dios puede entonces castigar a un pueblo por elegir a un presidente para que cumpla unos propósitos que no son los suyos, entonces? ¿Castigar a un pueblo? Bueno, es que el pueblo sufre la consecuencia de las malas decisiones del gobernante que ha elegido. Entonces, definitivamente es un régimen de consecuencia. Ahora, por ejemplo, en el caso que me planteaban de Donald Trump, nunca como hace muchos años la iglesia cristiana en Estados Unidos había decidido tomar partido frente a la realidad política que estaba viviendo la nación norteamericana. Barack Obama llega en medio de una indiferencia de la comunidad cristiana de los Estados Unidos. ¿Y qué hizo la comunidad cristiana ahora? La comunidad cristiana activamente planteó lo que significaba Trump o lo que podía significar Trump y lo que podía significar Hillary Clinton en términos no necesariamente políticos, sino en términos de principios de fe. Ustedes saben que el actual gobierno norteamericano tiene como política de Estado cosas que son contrarias a los principios bíblico y a lo de la moralidad. El matrimonio gay. El matrimonio gay, la promoción de los abortos y todo ese tipo de cosas. Y Hillary venía con la reingeniería de la familia, donde venía para estimular cosas que no caben ni en la mente más insana que puede existir. Hillary tenía esos planes. El otro propugnaba por el capitalismo salvaje. Obviamente, pero lo que estamos diciendo es... Pero mire las decisiones que ha ido tomando Trump. Es decir, yo no, y eso lo hemos compartido en varias oportunidades, no, Trump no es un santo, pero entre Hillary y Trump, a los Estados Unidos le convenía Trump. Y la iglesia cristiana jugó un papel determinante. Era lo menos malo. Lo menos malo. Bien, del menú que tenían. Ezequiel, gracias, nos vemos después. Desde que pase el 2 de enero estamos embrujados. Yo no me puedo ir, don Julio, sin decir que este domingo tenemos la gran concentración evangélica, la batalla de la fe, de todos en el los Estadio años. Olímpico. Ey. Todos los años estamos ahí. Ahí Ezequiel va a hablar, ¿verdad? Sí, ahí mi padre será el orador principal y esperamos unas 60,000 personas y esperamos que el pueblo dominicano lo siga a través de todos los medios. Ahí. Una cadena de radio y de televisión va a estar transmitiendo este evento y esperamos que haya una palabra para la comunidad, para el pueblo dominicano. Gracias, Ezequiel. Gracias, Ezequiel Molina, gracias. Pastor y vicepresidente del Ministerio de la Batalla de la Fe. Gracias. Primero de enero, 2 de la tarde, Estadio Olímpico Santo Domingo. Concentración Evangélica Nacional, la Batalla de la Fe, Reconciliación. Alabanzas, adoración y oración a Dios y el mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Primero de enero, 2 de la tarde, Estadio Olímpico. Debes estar ahí.